Este video que estoy armando y esta información que voy a compartir no viene únicamente de mí. Ha sido labor de juntar a muchas chicas, sobre todo mujeres me refiero, eh, que han entrado al camino de la llama gemela o que sienten que están en él o que, o que estuvieron en él, que entraron en contacto eh, conmigo, han podido contarme su experiencia y yo se los agradezco de todo corazón que hayan confiado en mí para contarme cosas tan personales, súper íntimas, al respecto de este tema. Yo les agradezco mucho y ahora veo que realmente el objetivo real de haber creado ese grupo de Facebook era para poder entrar en contacto con mujeres, chicas, que habían pasado exactamente por la misma experiencia. Y es que las administradoras del grupo y muchas, y digamos casi todas las chicas del grupo, estaban pasando por una experiencia, si no igual, similar, pero en muchos casos perfectamente idéntica. La mayoría de nosotras habíamos estado yendo con psíquicos, con canalizadoras, eh, o hasta con psicólogos, y no entendíamos bien, no podíamos entender bien qué era que estaba pasando, porque hasta ahorita nadie lo, lo había investigado desde una manera fuera del New Age y desde una manera más objetiva, tratando de digamos, de llegar a la raíz de qué era exactamente lo que estaba pasando y por qué, y tratando de hacerlo desde un punto de vista balanceado. Y cuando pude realmente liberarme de todas las cosas en las cuales yo estaba programada a hacer, que era pues el reiki, la canalización, la lectura del tarot, las lecturas psíquicas, los sueños lúcidos, las intuiciones muy fuertes, el contacto con guías espirituales, todo esto y realmente también pude soltar un poco los conceptos que ya tenía muy metidos en la cabeza de la llama gemela fue cuando empezó la cascada de información y aparte también fue cuando pude empezar a empatar lo que me decían muchas otras chicas que habían empezado y en las mismas fechas curiosamente a desprogramarse muchísimas chicas empezaron más o menos a inicios de este año a sentir que se les empezaban a caer muchos conceptos, que algo raro les había pasado que no entendían qué era y que ya les, las explicaciones New Age de la llama gemela ya no les estaban cuadrando ni eran satisfactorias para ellas y que aquí había algo más de fondo que ellas tenían que, que llegar a dilucidar y a entender al respecto de lo que les había pasado. El gran problema con este tipo de enseñanzas es que, y yo lo vi en el grupo donde estábamos eh, trabajando el, con estos temas y yo también lo viví, es que uno realmente llega y se cree que cierta persona en específico es la llama gemela, y se lo cree por una serie de coincidencias, de casualidades, de sincronías, de, de que hay telepatía entre ambos, de sueños lúcidos, de visiones, de sensaciones, de cuestión inclusive que cuando se tocan sienten ciertas este, como descargas, digamos, de energía, cuestiones así entonces llegan a convencerse de que esa persona es la llama gemela inclusive ya ni siquiera se quedaron con el término de alma gemela se quedan con el término de llama y qué pasa que dicen yo no puedo estar con nadie más yo no no, no puedo llevarme bien con nadie más porque es esta persona es la mitad de mi alma esta persona es con la que tengo que estar y si no estoy con él no voy a estar con nadie más entonces, ese es el gran riesgo que se están orquestando sincronías y cuestiones artificiales para que la gente crea que cierta persona tiene una conexión de almas con ella y realmente no lo era. Había otro propósito detrás de esa conexión que bien puede variar desde tratar de sacar a la persona de un camino espiritual verdadero para obsesionarla con la nueva era y con la, las almas gemelas o que se obsesionen con una persona destructiva que a lo mejor las maltrata que a lo mejor no las quiere que a lo mejor estaba casado que a lo mejor este bueno hay miles de cosas o que es para llevarlas por un camino que no era el camino más más conveniente para sus almas pero como ya están tan programadas y aparte tienen aparte de la programación mental tienen las, la programación emocional sienten a la persona están enamoradas de la persona realmente se sienten este con una conexión sexual fuertísima y cuestiones así es extra extra complicado porque la persona cuando está enamorada es muy difícil decirle oye es que sabes que a lo mejor no es tu alma gemela no es tu llama gemela y a lo mejor fue algo pref prefabricado pues claro que es muy difícil que las personas escuchen y, y una de las cosas más difíciles que me he encontrado en el camino de la nueva era para desprogramar es precisamente todo este programa de, la, de las almas y llamas gemelas. Yo empecé a recibir mucha información de la, de la llama gemela de repente y decía, bueno, ay, pues qué bonito, ¿no? Eso de que tengas a tu alma gemela, tu llama gemela. Y siempre había dicho, bueno, pues ya en esta vida no me tocó, como que algo por dentro decía, en esta vida no me tocó y en esta vida no me tocó y qué lástima y todo. Viene el despertar, vienen todas estas cuestiones de mucha información de la, del New Age, me empiezan a llegar cursos, cuestiones que del Reiki, que de, de psíquicas, de canalizadores, de todo esto, y empiezan a entrar información de la llama gemela. Yo ya para ese entonces, como platiqué en mi primer video, había abierto mucho ya eh, mis chakras del tercer ojo, me había pasado una experiencia de situación mística donde tuve una subida de la kundalini espontánea durante una meditación. Mucho conciencia, mucho así que oyes cosas, se te vienen pensamientos, empieza uno a conectar con guías espirituales, empieza uno a sentir que le hablan, siente uno presencias, se destapa, digamos, todo esto. Y que es lo que muchos místicos y yoginis y gente busca lograr y que mucha gente ha estado años tratando de lograr la subida de la Kundalini con técnicas tántricas, meditativas, todo esto, y no lo logra. Y curiosamente, a mí y a muchas otras chicas que realmente no lo estábamos ni buscando siquiera, por una situación externa a nosotras nos llega, la subida de la Kundalini, sin siquiera saber qué era y para qué servía. Cuando una persona le subes la Kundalini, logras convertirla en una persona altamente psíquica, um, la conectas con los reinos espirituales y la, la conectas con poderes y capacidades sobrenaturales. Y eh, más que nada se ha convertido en una manera de abrir a una persona a sus poderes psíquicos con el precio también de posteriormente ser manipulada o utilizada como títere por parte de estas mismas energías. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando uno se conecta con estos seres espirituales? En mi caso, esa subida se vio acompañada de, como les decía, de escuchar ya a seres espirituales, voces. Yo no les podía ver, pero les podía escuchar como si tú los tuviera a un lado. Y muchas veces estas voces me, de, me decían: Ven conmigo, este, te quiero, te necesito, te amo, te extraño. Yo decía, pues, ¿quién, ¿quién me habla, verdad? ¿Quién está diciendo estas cosas tan lindas? Y sentía una sensación así como si de alguien me abrazara. Podía estar yo trabajando en mi computadora, podía estar yo manejando en mi coche, podía estar yo lavando los trastes, lo que sea. Y sentía esa energía que venía y me abrazaba y me decía, te amo, ven conmigo, este te necesito, te amo. Cosas así. Yo decía, ah, cara. Y luego había yo leído ya de, de la llama gemela. Decía, ah, pues a lo mejor ya me conecté con mi llama gemela y es el etérico, el famoso etérico que tanto se menciona, es el etérico de mi, de mi llama gemela el que me está buscando, el que me está contactando. Y como había leído mucho de que, pues en etérico te visitan, te, que puedes sentir sus sentimientos y todo esto, dije, bueno, es probable que a lo mejor entonces ya conecte con él en etérico y posteriormente lo vaya a conocer y todo eso. La verdad es que muchas de las que pasamos por esto no teníamos ni idea. Y lo único que cuando fuimos online a buscar fue que apareció que era o la Kundalini, la subida de la Kundalini, que decían es buena, o la conexión en etérico con la llama gemela. Era la única explicación sobre esto, pero no había nada más. Pero realmente éramos la gran mayoría mujeres muy espirituales, eh, con ciertos, a lo mejor, poderes psíquicos, algunas de nosotras, con cierta conexión fuerte, intuición y todo, tal vez algún linaje, que, linaje que traíamos de, de, de antepasados que habían este, hecho pues, a lo mejor ritual, magia, o habían estado conectados en algún tipo de culto o habían estado conectados con el conocimiento esotérico. En mi caso, este empecé a sentir todo esto, empecé a recibir información. No sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo ya presentía que a lo mejor alguien iba a llegar a mi vida. Tenía sueños con un hombre que no veía bien su cara, que me decía que me amaba, que era mi alma gemela, que iba a llegar, que me entregaba una rosa, tenía sueños este, donde se me avisaba que ya venía, que ya venía. Yo para ese entonces yo ya estaba en proceso de divorcio y yo ya yo no me había divorciado, eh, digamos, por este tipo de cosas o por haber conocido a alguien, yo ya lo había decidido porque estaba en una relación en la cual las cosas no estaban funcionando y no se habían sanado y pues no, te, no me podía quedar en esa relación pero la decisión la tomé antes. Y eh, posterior a eso, eh, empiezo a leer cada vez más de esto y conozco eh, a una persona online que eh, siento una conexión muy fuerte con, con esta persona. Para esto, este, yo ya había empezado mi camino dentro del estudio de lo que es la cábala y la cuestión esotérica. Y precisamente ese estudio me llevó a un foro donde se discutía este tipo de temas de esoterismo, de canalización, de, de manejo del tarot. Esta persona, este hombre leía muy bien el tarot. Él estaba en otro país, leía muy bien el tarot. Eh, y ahí fue, fue como conectamos, fue como me fueron llevando un poco más al camino esotérico y dejando un poco atrás el camino puramente de investigación espiritual. Me meto a eso. Lo que le conozco ahí, inmediatamente siento que le, le reconozco, hay algo en él que siento que lo conozco. Empiezo a sentir sus emociones, empiezo a sentir sincronías con su nombre. Eh, muchis lo típico que todas ya sabemos, ¿no? Empieza a pasar todo esto. Él también me dice que siente, se siente muy unido a mí, que siente como si me conociera de toda la vida. Eh, empezamos la comunicación, empezamos a hacer amistad, empezamos a hablar en Facebook. Eh, la comunicación se incrementa y todo esto y, y eh, bueno platicando y intercambiando muchas cosas muchas cuestiones psíquicas yo sabía que estaba enfermo trataba de ayudarlo a que sanase eh, estuvimos así varios meses y todo esto pero eh, llegó un momento en el cual la, la conexión se empezó a volver un poquito como conflictiva eh, empecé a notar ciertas cosas que que no me resonaban de lo que me decía cosas que decía, bueno, esto no no me cuadra porque dice esto y así y empecé como a tratar de pues no de contradecirlo, pues decirle, mira, yo pienso que sería bueno que mejore esto y el otro porque él como estaba muy metido en ese camino esotérico, también ya había perdido muchas cosas, mucho contacto con la realidad, una persona que vivía muy encerrada en su casa, ya no salía, se la pasaba leyendo el tarot en su casa, leyendo libros de esoterismo. Pero ya no tenía una vida normal, que esto es otra de las cosas que yo noto mucho cuando una persona se mete mucho al, al reino espiritual, pero ocultista. Para no hacer el cuento largo, yo trataba de ayudarlo a que pues, saliera de eso y todo, pero hubo circunstancias hasta que las cosas llevaron en un pleito y eh, él decidió cortar la comunicación y alejarse. Para eso yo ya había estado leyendo de que había el corredor y que huía cuando la conexión y todo esto, pero no me sonaba mucho a que fuese una llama gemela porque era una persona realmente muy diferente a mí en personalidad, en, en gustos, en muchas cosas. Y yo decía bueno, ¿y por qué entonces me conecté tanto con él? ¿Y por qué me llevaron a conocer tanto este hombre? Y él decía que él sentía la conexión conmigo y, y des, se va, desaparece y se va y ya nunca vuelve, ¿no? Ya nunca volvió. Y yo decía bueno, qué raro. Pero no estaba tan tan en ese momento no estaba yo tan programada que él fuese la la llama gemela, digamos, ¿no? Entonces yo, yo no entendía, yo no entendía qué pasaba. Y cuando me conectaba con el etérico, porque yo le escuchaba, a mí me hablaban en la, en la mente y me decían, es que sí, que tú y yo, y que no sé, me decían, vamos a estar juntos, y acá y yo decía, bueno, pero ¿quién eres? Le decía, o sea, ¿eres un espíritu? O sea, porque también había leído que había casos en que la llama gemela estaba en etérico, en espíritu, y que no se conectaba en físico, y ha sido el caso de otras amigas y chicas que... Siempre han conectado con su llama en etérico y tienen maravillosos viajes con ellos y se conectan y están con ellos, se sienten amadas y todo esto, pero luego las quieren conectar con un hombre en físico que les dicen es que yo estoy ahí, yo vivo en ese hombre, esa es una emanación mía, entonces tú conéctate con él. Se conectan con esos hombres y resulta que o no estaban disponibles o no eran o tenían una personalidad destructiva o eran mujeriegos o eran infieles o eh, tenían patrones de consumo de drogas o entonces el etérico estaba llevando constantemente a la, a la chica con hombres que no eran diciendo que eran a mí no fue tanto que, que ese etérico que ahora veo que no era ningún etérico que era una entidad que andaba ahí este lo que a mí me decía no era es que yo estoy en él o en él a mí nunca me quiso señalar personas, no me dijo que iba a llegar pero no me señalaba personas como tal decir, sí soy yo, ahí estoy. Y yo por ejemplo decía, es que dime por favor que nada no nada más estás en espíritu, porque bueno, yo obviamente enamoradísima del etérico de mi llama, yo decía, "Wow, es que es lo máximo, y es el amor de mi vida y todo", y luego yo lloraba y decía, "Dime que no estás nada más en espíritu, dime que sí estás aquí en el planeta." Y este y decía, "Pues que no, que sí, que yo me voy a manifestar y todo eso." Y luego yo le decía, pero cómo voy a saber, o sea, y, me, y, y lo que me recuerdo mucho que me dijo, es, dice, es que yo, dice, tengo que descender sobre mi, mi físico, o sea, mi doble físico, la persona humana que está aquí en este planeta, yo tengo que descender dentro de esa persona para que nos hagamos uno, esa persona y yo, y entonces tú y yo ya vamos a poder estar juntos y plenamente sanados. Y yo decía, descender, y sí me decía, sí, descender, unirnos en uno. Que ahora veo que son palabras bonitas para decir posesión, ¿verdad? Pero bueno. Y yo decía, pero y si esa, esa persona, ese humano, este, no sana y no, no, no quiere que desciendas en él o no, no desciendes en él, en ese ser, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y me decía, no, no, no te preocupes. Dice, yo le voy a patear el trasero hasta que sane y despierte y se pueda lograr esto. No te preocupes, yo lo voy a hacer que sane. Mm, ok. En mi enorme inexperiencia que tenía en esos tiempos que fue en el 2012, yo esto lo veía normal. Yo esto lo veía normal de decir que que, que un ser divino pueda decir voy a patearle el trasero a, a, a alguien para que despierte y yo bajar en esa persona. Ahora ya te lo ponen muy bonito de que voy a descender sobre una persona y yo había leído que el ser superior descendía sobre las personas, entonces yo decía bueno igual. Quiere decir que el etérico es más sabio, iluminado, bueno, y que tiene que bajar y descender sobre la persona encarnada, sanarla y ya meterse. Pero mmm, ahora analizando un poquito más las cosas, me doy cuenta de que no es como funciona, porque también es otro término que, que, que estos seres usan mucho para confundir y decir: Es que soy tu ser superior, déjame entrar a las que nos haya pasado. Para nosotras es muy difícil porque las sensaciones se sienten, se siente ese como amor, esa cuestión de conexión, y muchas de nosotras tuvimos muchas carencias en ese sentido, muchas de nosotras curiosamente estuvimos casadas con hombres que nos abusaron, eh, nos maltrataron o nos humillaron, muchas de nosotras habíamos estado buscando el amor sincero y real, espiritual por toda la vida, y, sab y estos seres saben que a una mujer la mejor manera de llegarle es eh, darle migajas de amor, desgraciadamente muchas de nosotras hemos estado buscando esa co compañía, ese compañero divino y todo, todo viene desde el desempoderamiento de pensar que no podemos ser felices si no eh, si no tenemos a un hombre a nuestro lado que nos cuide y a mí proteja y es un y es algo muy legítimo querer esto es muy legítimo y claro que se puede tener y el padre si se lo pide uno el padre va a escuchar y nos va a mandar a con quien podamos estar pero alguien sanado pero desgraciadamente estos seres se adelantan, se meten en el camino y empiezan a orquestar sus fuegos artificiales, sus kundalinis, sus conexiones psíquicas, sus lucecitas, sus sincronías, sus cosas así, para, para desviar antes de que esa pareja se pueda unir o para mandarte con alguien que no era. Volviendo al tema de lo que son las vidas pasadas y las conexiones de almas, eh, cuando esta situación se generó, de que desconecté con esta persona, yo tenía muchas dudas y obviamente caí en lo que, pues, gran cantidad de chicas que me escuchan ¿sabes? seguramente cayeron en lo mismo, buscar psíquicos, lectores de tarot, personas que me pudieran dar respuestas de quién era esta persona y por qué había yo sentido esa conexión y qué era lo que había pasado. Obviamente, pues, eh, en las lecturas que me hicieron, me dijeron que supuestamente era una conexión de vidas pasadas. Que habíamos sido familiares en una vida pasada, que en esa vida él me había lastimado o violado o cualquier cosa de este tipo y que nos habíamos reconectado en esta vida para que yo lo perdonara y para que en un momento dado este, pudiéramos depurar eso y básicamente esa era la conexión que teníamos. Ahora, eh, actualmente ya pensando y después de muchos meses, después de que ya pasó todo esto, en su momento lo creí y dije, bueno, Ahora es cierto, a lo mejor nos conocimos en una vida pasada, en ese entonces yo estaba muy metida en la nueva era y pensaba que era factible que hubiera vidas pasadas, entonces dije, bueno, es probable que así haya sido, entonces eh, pues yo oré por él, pedí que estuviera bien, que, que sanara, que sanara su alma, que se reconectara con el Padre, bueno, hice oración por él y solté. Y curiosamente, después de haber hecho todo ese periodo de oraciones durante varias semanas, las cosas como que empezaron a cambiar mucho toda la cuestión psíquica desapareció los sueños con él desaparecieron todo desapareció pasa el tiempo y sigo leyendo cada vez más y más y más y más y más y más y de este tópico y vuelvo a conectar con otra persona en un curso de theta healing porque me metí a todos los cursos digamos habidos y por haber y vuelvo a hacer clic con una persona que sentía que lo conocía y él también vuelve y la misma historia vuelve a hacer clic, nos, cuando empezamos a platicar el 11-11 en el, en, el, en, el, en el reloj, las eh, cuestiones espirituales se manejan mucho con numerología, como ustedes saben, todos los rituales del 9-11 y todo, usan mucha numerología para la cuestión esotérica. Entonces, eh, este chico y yo conectamos, es en el que, el que comenté en mi video pasado que él estaba metido en, en magia en una logia porque yo me metí a una escuela de cábala y él estaba ahí y él sí estaba ya muy metido en logia en llamar a dioses paganos él llamaba mucho que a Zeus y que a esto y que a... o sea él ya del padre no ya había una completa desconexión del padre yo ya no conectaba tampoco con Cristo Jesús yo conecté con él y él conmigo tuvimos las sincronías tuvimos situaciones en el cual yo ya le empezaba a sentir también lo que él sentía y él me, me escribía cuando yo pensaba en él cosas así típico lo típico de las conexiones no eh, eh, esa como atracción difícil de explicar esa sensación de cariño de complicidad y fue corto el tiempo que estuvimos juntos desgraciadamente eh, este hombre estaba ya muy metido en la cuestión mágica en la cuestión cabalista, en la cuestión de control de energías, de manejo de energías, cuando estuve conectamos y que yo decía bueno, a lo mejor, como decía en el otro video, este hombre sí es mi llama y vamos a hacer camino juntos, vamos a ayudar a la gente porque él trabajaba mucho técnicas de sanación psicoespiritual y todo esto y a mí me encantaba todo eso también, dije vamos a hacer camino juntos entonces, él manejaba técnicas de curación por energía, de imposición de manos tipo reiki, pero no era reiki era otra cosa y bueno y lo que sí notaba yo en él era eh, cierto ego espiritual. Sí se veía como que él se sentía muy fregón, digamos. <laughs> muy de que yo um, le sé muy bien a esto y yo sano a la gente. Y que cuando la gente le decía es que, wow, me sanaste. Y entonces se le, se, le, le brillaban los ojos de sentir que él tenía el poder. Y, um, cuando se le pega al ego, es muy fácil controlar a la persona. Hay una película que si no la han visto, me gustaría que la oyeran, que se llama El Abogado del Diablo, con Keanu Reeves. Es una película tremendamente cierta en todo lo que dice, eh, en toda la forma en cómo se maneja la influencia de la oscuridad, de cómo él cambia de forma para engañar a la gente y de cómo el ego siempre es el que termina perdiendo a la persona nuevamente al control de Lucifer. Eh, entonces, bueno, cuando me invita a esta persona a formar parte de, de su práctica, de todo lo que está haciendo, me manda los libros. Y yo los empiezo a leer. Me mandan unas técnicas de access consciousness que derivan de cientología. La cientología fue una técnica, por eso hablo tanto de los riesgos de las canalizaciones. Fue canalizada por eh, un americano que quería dinero, fama, poder, mujeres, lo que ya sabemos. Y es contactado, tenía habilidades psíquicas y es contactado por eh, un mago negro conocido como Rasputín. Quien quiere investigar, ahí está internet para investigar quién era Rasputín. La entidad se presenta como Rasputín y le dice, "Te voy a dar unas técnicas para que las uses y con eso te vas a forrar de dinero." Y así fue. Donde siempre te quieren vender. Mira, fíjate el carrazo que traigo. ¿Quieres manifestarlo? Entonces empieza a hacerte las preguntas, ¿cómo puede ser esto mejor? ¿Qué tengo que hacer? Y todo eso. y del creador, del padre del cielo, no lo menciones. Tú lo necesitas. Tú eres tu propio creador. Tú eres tu propio dios. Pero bueno, yo empiezo a leer este material que él me manda y yo empiezo a decir, caray, pues esto es, esto es magia negra, ¿no? Porque te enseñan cómo dirigir la energía para influir a una persona, cómo hacerla pensar como tú quieres. Le enseñan a los niños, que es lo que a mí se me hace realmente una cuestión muy de sacrilegio. Eh, ellos ya jalan niños a sus reuniones en Estados Unidos y a los niños les empiezan a enseñar. ¿Cómo hacerle para que el maestro los, les ponga buenas calificaciones, los quiera y los prefiera? Me duele el estómago de pensar que ya están metiendo a niños este tipo de técnicas. Y está comprobado que se llevan a sus niños a las clases en Estados Unidos de estas técnicas Access Consciousness y Scientology. Cuando yo leí todo eso, dije, yo no puedo resonar con esto. Esto, esto es magia negra. Ahí está hablando de invocar entidades para mandarlas a que hagan cosas por ti. Y que si alguien no te cae bien, le puedes mandar una entidad para que se le pegue. Esto es magia negra, dije, pero magia negra puesta bonito para que la gente diga: Ay, qué padre, con esto mira y me funciona y te va a funcionar un tiempo. Pero le estás regalando tu, tu libre albedrío y te, le estás regalando tu alma a la oscuridad. Porque ellos te pueden, a lo mejor, en un momento dado sí cumplir ciertas cosas, pero después, como dice la otra chica del testimonio, te va a salir bien caro porque lo vas a perder. Y aparte de perderlo, vas a perder muchas otras cosas más, como tu alma. Yo, cuando hablo con este chico, le digo: Es que no, no puedo resonar. Y me llegó mi inspiración divina, yo no sé, y escribí un largo mensaje donde le explicaba que no, que él no necesitaba todo eso, que se desconectara de eso, que era peligroso, que tuviera cuidado, que se estaba metiendo en esto, en el otro, que cuidado. Y eh, le dije que, que por favor me escuchara porque me habían pedido advertirle. Lo mandé y bueno, al principio, como que le llamó la atención, se sacó mucho de onda, no supo qué decir. Pero cuando le, le insistía, hay que hablar de esto y todo, la entidad que ya está en él se puso como loca y le empezó a meter miles de ideas en la cabeza. Y le y él este estaba muy confundido porque sí tenía los sentimientos hacia mí, y decía: No, es que esta chica, yo siento que hay algo bueno en ella, yo, tenemos esa conexión. Y que empezó como a quererme escuchar y le dije: Hay que hablar. Me dijo: Sí, ok, vamos a hablar, nos vemos para un café. Y llega a la oscuridad a través de las amigas de él, amigas que también estaban en el camino de la magia, y le empiezan a decir que no, que yo estoy loca, que yo no tengo por qué juzgar a nadie, que no sé qué, que, que, que yo estoy tratando de manipularlo, que aunque él hiciera ese tipo de magia negra, que él tiene su libre albedrío para hacer lo que él quiera, y que yo soy la que estoy así mal, y que yo soy la que estoy juzgando, y que seguramente yo me hago la santita, y que yo soy la monjita, y. Bueno, las amigas, como locas, ¿eh? Porque había una amiga muy cercana a él que, bien negativa, o sea, yo no quiero juzgar, pero yo veía su foto y, híjole. Y ella fue la que le metió todas esas ideas y él canceló la, la reunión, me bloqueó de todos lados y ya no quiso volver a hablar conmigo para nada. Yo quise contactar a esta amiga porque sabía que era prácticamente la única que él escuchaba. Me puso, o sea, me gritó, me dijo de lo peor que no me volviera a acercar a él, así me amenazó, que ni me volviera a acercar a él, y que, que no me hiciera yo la santita, ni la purita, ni nada, y que, y que lo dejara en paz. Y que, bueno, se puso, o sea, me quedó muy claro que ella ya también estaba bastante controlada por la oscuridad. Y eh, traté de hablar con otro amigo que lo veía un poco más balanceado, pero lo único que me dijo es, tú no te preocupes, pues todos vamos a llegar con el creador al, al final de cuentas, o sea, no pasa nada. Que, que, que él haga lo que quiera con su vida. Que haga y que si quiere hacer magia negra y si que matar un gato y si que Que haga lo que quiera. Eh, vamos Todos vamos a llegar con el padre. Todos son experiencias. No hay bueno ni malo. Típica creencia del New Age. No hay bueno ni malo. Que hagan lo que quieran. Que pierdan el tiempo como quieran. Entonces ya no pude hacer nada. Y me dolió mucho. Y me tuve que alejar. Él empezó a actuar obviamente muy destructivo. Después de que nos alejamos, él empezó inmediatamente a salir con otra persona y tronaron, yo ya sabía que lo estaba haciendo por despecho, tronaron y a la fecha pues ahí sigue, ahí sigue y no he sabido mucho la verdad ya de él, pero creo que sigue en lo mismo y se siente solo, se siente triste, se siente confundido. Y yo pues al menos al menos puedo decir que traté de hacerlo, que traté de advertirlo, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre que lo haces te van a salir en el New Age con que es libre albedrío y que tú eres negativa y que tú estás mal y que tú estás queriendo cambiar a la gente de creencias y de que... Siempre, se, y, y siempre estas entidades se enojan muchísimo, es lo que yo veo. Cuando hay una posesión de este tipo, cuando alguien quiere ayudarles, se enojan mucho. Voy a agregar un pequeño fragmento de algo que ya conté en uno de mis videos del testimonio de Arela, pero pertenece a este tema de las llamas gemelas y creo que vale la pena mencionarlo también en este video. Esto sucedió cuando terminé el curso de Reiki en la sesión que era ya para convertirte en Reiki Master. Al final de la sesión por lo general nos hacían lecturas psíquicas con cartas de ángeles y me gustaría compartir también en este video este fragmento de lo que me sucedió. Y en la última sesión recuerdo que hicieron una lectura de cartas angelicales porque esta, la maestra pues era lectora de ángeles también obviamente, o sea, si ya estaba pues, interferida y parasitada pues también obviamente leía cartas de ángeles hicimos un círculo cada quien tomó una carta yo recuerdo perfectamente y es una de las cosas que jamás se me va a olvidar porque fue una experiencia muy fuerte también que tuve que en el momento en que yo me incliné para tomar mi carta yo oí en el oído derecho que me dijeron esa carta tiene una sorpresa para ti. Espérate a que veas qué sorpresa es. Pero eso fue, lo oí tan claro como si hubiera habido una persona al lado mío hablándome, diciéndome, ahí esa carta tiene una sorpresa para ti. Yo lo escuché claro como el agua. Entonces yo puse la carta sin voltearla frente a mí y esperé a que cada quien iba descubriendo su carta, y entonces la maestra les decía el mensaje de los ángeles pues empezamos y pues eran muchísimas había sobre todo muchas mujeres muchas mujeres que están metiendo a esto había unos uno que otro hombre pero más bien había mujeres pues empezaron a descubrir las cartas y sus mensajes llegan conmigo descubro la carta y era la de las llamas gemelas era donde aparece un ángel con una mujer y dice tu la respuesta a tu pregunta tiene que ver con una relación romántica espiritual porque era, me estaban programando tanto con la llama gemela, y luego me sale esa carta, y luego la maestra me la hizo, wow, es una de las cartas más bonitas, y qué bárbara, y quiere decir que vas a encontrar a tu complemento divino, al hombre de tu vida, el, el hombre que Dios mandó para ti, y bueno, y bueno, todas aplaudiendo, y yo pues así como que bueno, y ahora qué, verdad, o sea, toda roja, y este, hasta me preguntaron, ¿ya sabes quién es? Y, todo, y en ese entonces yo pensaba que era el primer hombre con el que me habían orquestado. Entonces yo dije, Sí, yo creo que ya sé quién es, ya lo conocí. Entonces todas aplaudiéndome, bueno, no, no, una cosa tremenda, ¿verdad? Ahí, y, y no, qué afortunada, casi nadie le sale esta carta y qué barbaridad. Y bueno, no, yo estaba pues en volando, dije, Es que esto tiene que ser una señal de que voy a conocer a alguien especial en mi vida y bueno, esto tiene que ser una señal de que estoy en el camino de la llama gemela. Pero bueno, me pasó eso, yo lo tomé como una gran señal, me recuerdo que iba manejando de regreso a mi casa y realmente sentía ángeles y seres volando alrededor mío, alrededor de mi coche. Por eso el padre no le parece que hagamos adivinación, porque él sabe que es una herramienta de control mental. Por eso el padre dijo: No vayan a que les lean su suerte, ni su futuro, ni que les digan qué va a pasar mañana, ni si tal persona es su pareja, si van a tener una llama gemela, si se van a casar, si van a tener hijos, no pregunten. Pasa esto y a mí me cuesta mucho trabajo. Yo decía: Para eso yo ya había empezado otro camino que es importante mencionar: de las canalizadoras y los psíquicos. Y yo dije: Bueno, yo necesito que alguien me diga si sí es o no es mi llama gemela, si lo tengo que esperar o no lo tengo que esperar. Me conecto entonces con canalizadoras. Eh, en YouTube me encuentro los videos de una mujer española de Barcelona, no voy a dar el nombre, pero muchos ya lo conocen, ya la conocen, que tiene su templito, y que veo los videos, y digo, ah, caray, pues esto sí me resuena, esto sí como que me suena, que sí sabe esta persona. Pues a ver, le doy like a su página de Facebook y me meto ahí a la comunidad. Y me encuentro muchísimas chicas que estaban ya en este camino. ...en diferentes niveles y todo... ...y me empiezo a hacer de amistades y todo... ...que estaban en este camino de la llama... ...les cuento mi caso y me dicen... ...no, no, pues claro que era tu llama gemela... ...¿qué sentías? ...no, pues esto, y yo sentía en las noches esto... ...y, y sentía las sincronías con su nombre... ...y acá y allá... Y, ...ah, no, entonces sí, debe de ser... ...y guau, wow, pues ¿por qué no consultas? ...¿no te agendas una canalización con esta chica... ...y que te la diga por Skype a ver qué te dice? ...y, y pues ahí va, ¿verdad? Este, ...su servidora... ...a gastar su dinero, que no tenía mucho para ver qué pasaba con este tema de la llama gemela. Eh, contraté la canalización y obviamente en la canalización pura miel y dulzura, puro amor, qué linda, qué dulce, qué cuánta luz tienes y todo esto. Y obviamente me dicen, no, si sí es, si sí es, tu llama, qué bárbara, este, qué afortunada, mira, tú déjalo, es que él va a sanar, él se va a dar cuenta, él es que él tiene que sanar su ego. Y yo dije, bueno, pues eso sí, ¿verdad? Él tenía mucho ego, entonces a lo mejor igual y si sana, pues... Si sí regresa, ¿no? ¿Verdad? Pues teníamos la conexión también y todo, pues si nada es así si sí vuelve, ¿no? Si sí es. No, tú espéralo y que tú mira, mientras te voy a recomendar mis cursos y mis talleres y mi Reiki y mi esto y mi el otro y mira, que quiero ir a tu país a ver si tú me organizas ahí los cursos y todo y yo ahí te regalo el curso y bueno, yo entradísima dije, bueno, pues entonces sí, mira, a lo mejor es cierto que hay que esperar a que sanen y hay que hacer cursos y hay que sanar y hay que y obviamente pues el Padre Divino yo creo que nomás me estaba viendo como diciendo ándale pues, <laughs> ándale pues síguele por ahí y no me preguntes a mí nada eh, y total de que me metí muchísimo y e hice varias amistades en la página de Facebook eh, ahí y bueno, pues estaba sufriendo yo mucho porque contactaba a otros psíquicos y unos me decían que sí era mi llama y otros me decían que no era mi llama y otros me decían que, que era un portal y otros me decían que no era un portal y yo ya no entendía nada, yo ya no entendía nada, no sabía si tenía que soltar o no soltar, dejarlo ir o no, estuve gastando mucho dinero en esto. Por favor, no lo hagan. No consulten psíquicos, ni sanadores, ni sanadores de llamas gemelas, ni canalizadores de llamas gemelas, ni ni nada de este tipo porque se van a gastar su dinero, se van a confundir, se van a ir por otro lado que no es. Por favor, no, no lo hagan. Yo sé que hay mucha desesperación y que no sabe uno ni qué, y que está uno tan desconectado del padre, que en vez de preguntarle al padre que hizo todo, va uno con un otro humano a que le lean a uno las energías y todo. Por favor, no lo hagan, los van a programar más de lo que ya están. Suelten toda la cuestión psíquica, por favor, suéltenla. Yo, pues no entendí y consulté, yo creo que como fácil a 10 de diferentes países para que fuera surtidito, ¿no? Y uno me decía una cosa, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y que la misión y que esto y el otro. Yo decía, bueno, la misión ya, pues si ya se fue, ya no está aquí, ya se fue este hombre. Y, y algo dentro me decía, pero pues es que ya, él ya tomó su decisión, se fue. A lo mejor algún día va a sanar y te va a valorar y se va a acordar de ti y va a decir, bueno, ella me quería sinceramente y me, me advirtió. Pero tú ya no puedes hacer nada más porque es una cuestión de libre albedrío. Entonces, no vayan con canalizadoras ni sanadores, no gasten su dinero con esta gente, esta gente está bien poseída. Eh, ya seguía yo todos los videos de YouTube de esta, de esta canalizadora que se decía la portadora del plan de las llamas gemelas y la única y exclusiva que puede hablar de este tema. Yo de momento dije, qué raro que ella diga eso, ¿no? Qué raro porque pues, no creo que es un plan exclusivo, pero bueno, la seguía, ¿no? La seguía yo a ella. Y este, en una ocasión me acuerdo que ella estaba triste mencionando de que su matrimonio o lo que haya sido con, con quien ella dice que es su llama se había acabado porque se habían casado, pero que él no estaba sanado y que la empezó a maltratar. Y me contacté con ella y quería hablar con ella y decirle otra vez, como me pasó con este otro chico, algo del corazón de decirle, mira, no suelta. A lo mejor, incluso, esta persona no es la persona que tú crees. Sana tú y vas a ver que las cosas van a sanar. Conéctate con la divinidad verdadera. Y bueno, pues empecé a decirle todo eso y se lo mandé. Y, y otra vez la, la reacción típica de, de súper enojo. Yo, literalmente, cuando recibí su respuesta, sentí como una oleada de energía negativa, como que me empujó atrás de la silla. Y estaban enojadísimas porque había tratado de desprogramarle a su, a su gurú. Sentí esa energía y, este, y ella empezó a, a decir que yo era la oscura, que yo era la que estaba perdida, que yo, igual que la vez pasada, que yo era la que estaba mal. Luego empezó a decir cosas muy raras: de que ella traía un plan incluso más elevado que el del Maestro Jesús. Porque ella dice que ella se conectaba con el maestro Jesús en sueños y lo veía y que él le decía que su plan de ella era el más elevado. Y además me están diciendo mis, mis maestros, en este momento me están diciendo al oído que ya no hable más contigo, que no vuelva a tener contacto contigo. Yo así, ¿cómo? Dice que no vuelva a hablar contigo porque tú todo el tiempo y desde otras vidas has estado siempre metiéndote, metiéndote en los planes. Siempre, siempre te metes. Y no, y no te voy a dejar que destruyas el plan de las llamas Y que destruyas mi plan Y este, y y, 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 te, y yo voy a advertir a todos en contra de ti Y yo les voy a decir a todas que tú eres de oscuridad Y yo les De Ani pude hablar, o sea, ya no más escuchar Y después obviamente Las represalias, ¿no? Me empezaron a mandar correos de mucho odio eh, Tuve que bloquear a mucha gente Que me empezó a mandar Cosas muy feas, amenazas eh, ella empezó a hablar de, mal de mí con nombre y apellido y a decir que yo era un ser de oscuridad, que yo era una reptiliana, <laughs> eh, cosas así. Y, y, y pues eh, me, me fui y tuve pocas, fueron pocas las chicas que había conocido en los grupos de ella que me quisieron creer más a mí. Algunas empezaron a tener miedo porque ya habían tenido canalizaciones con ella y, y le creían más a ella y creían que realmente era la como la líder. Y empezaron a tener miedo de. De irse, y tuve otras amigas que en ese entonces tuvieron la, la lucidez y claridad de, de irse, de ahí, eh, de decir, no es cierto, más que nada porque ellas, más que por seguirme a mí o algo, resonaban con que no era ella la única que se podía reunir con su llama para que todas las demás se reunieran. Entonces, eh, muchas empezaron a contradecirla y por eso se fueron. También, esa es otra cuestión, se empezaron a cuestionar y se fueron. Y es que ella en, en muchas canalizaciones le decía, a, incluso a mujeres casadas, que se divorciaran para que se fueran con la llama y. Chicas que a lo mejor sí se divorciaron y todo por, por otro hombre que ni era la llama. No, 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 es que esto no, no puede, no puede ser así, no puede uno influir así en la vida de una persona, y más cuando está uno siendo influido por otras entidades. Y bueno, cerrando lo que es este un poco más este tema de, de lo que me pasó en particular con esta gurú, que yo sé que hay otras eh, de, que también hablan de estos temas. Eh, ha habido mucha gente que ha abierto blogs para hablar y propagar un poco de todas estas ideas de lo que es la llama gemela y todo esto pero hay este digamos eh, personas como en este caso me pasó con esta gurú que realmente están dedicadas 100% a eso que ya es en un negocio una vida un templito cosas así de esto y hay otras también de habla este americana digamos de habla inglesa pues en, en Estados Unidos en Inglaterra en muchos otros países que están haciendo exactamente lo mismo que ella también lo mismo las canalizaciones las consultas algunas con tarot otras sin tarot este y realmente eh, todas esas lecturas psíquicas que están dando pues son son básicamente lo que las entidades les dicen porque hay que recordar que eh, cuando una persona eh, está siendo intervenida interdimensionalmente las entidades le dan cierto poder de adivinación digamos pero realmente este, ellas le están diciendo de, de la persona todo lo que necesitan saber. Lo mismo pasa con los tarotistas, lo mismo pasa con los psíquicos. Quien les está dando la información, si es una conexión que ha sido intervenida, es básicamente las entidades que están controlando a esa persona. Entonces, básicamente, eh, se está repitiendo este patrón. Hay chicas que dicen que canalizan y hablan de, de llamas gemelas. Hay muchas muy conocidas escritoras. Eh, norteamericanas blogueras y las los grupos hay muchísimos grupos ya en Facebook de personas que hablan de estas enseñanzas de las llamas gemelas y que están promoviendo toda esta desinformación y que lo están haciendo creyendo que hacen un bien creyendo que están realmente en una misión divina bueno, tiempo después de esa lectura, recuerdo que cuando yo me tiraba las cartas a mí misma, siempre me salía el famoso Caballero de Copas, que es una carta que representa como al príncipe azul, al hombre de tu vida que llega para salvarte, ¿no? Por tanto, pese a que la relación anterior, que pensaba que era mi llama, no había prosperado, yo seguía pues, esperando a que llegara la persona adecuada. Dije, bueno, probablemente hayan sido eh, almas gemelas que tenía karma con ellas y ahora sí ya viene la llama gemela, que es lo que muchas veces te dicen los psíquicos, ¿no? Al poco tiempo, otro chico que conocí en línea en grupos de estudio de canalizaciones de extraterrestres empezó a contactarme con cierta frecuencia. En este caso, se iniciaron las sincronías con los números 9 y 11 constantemente. Era un bombardeo de 9 y de 11. Empezamos a platicar muchísimo en línea, luego por Skype. Él también había sido programado por la nueva era y por lo, el tema de la llama gemela. Llegó el momento en el cual desarrollamos una fuerte conexión psíquica al grado que yo podía sentir sus emociones, sabía cuando pensaba en mí, e incluso en una ocasión estábamos platicando y ambos al mismo tiempo sentimos una subida de la kundalini exactamente en el momento en que estábamos chateando por video. Empecé a tener sincronías con su nombre y él empezó a tener sincronías con el mío. Las cosas desembocaron en que él decidió venir a visitarme a mi país para pues, estar juntos, convivir juntos por algunos meses. Para ese entonces yo ya estaba divorciada y jamás había estado con un hombre fuera de mi esposo ni fuera de un matrimonio. Sin embargo, la conexión era tan fuerte y la programación en mi mente de que teníamos que conocernos, teníamos que unirnos, como todo lo que dicen las gurús de llamas gemelas, pues accedí y lo recibí en mi casa por varios meses, en donde hicimos vida de pareja como si estuviéramos casados. Las sincronías con el 911 estaban fuera de control, incluso el vuelo en el que vino a visitarme tenía el número 11, el asiento donde se sentó un 9, el día en que llegó fue un 11 y cosas así bastante impresionantes. Obviamente, pues toda la comunidad de llamas gemelas del grupo que yo había creado estaban en las nubes y bueno, emocionadísimas, varias amigas que están súper engañadas por los maestros ascendidos nos mandaron sanación a distancia y bueno para ellas yo era como que el ejemplo de la unión en, en, la, en con la pareja física de las llamas gemelas no durante el tiempo en que este chico estuvo aquí yo me estuve cuidando para no quedar embarazada a través de un dispositivo intrauterino lo más extraño es que al mes de tenerlo puesto mi cuerpo lo rechazó tenía dolor y sangrado por lo que tuve que ir a que me lo retiraran los famosos guías que yo tenía me decían que el dispositivo estaba haciendo cortocircuito con el sexo tántrico que estábamos intentando practicar y que por eso era necesario removerlo. Ahora que, bueno, pienso las cosas con detenimiento y con discernimiento, sé que estos seres estaban dispuestos a destruirme o detenerme a como diera lugar. Yo pienso que estaban buscando que yo quedara embarazada, ya que eso me hubiera realmente complicado muchísimo las cosas, siendo un embarazo fuera de un matrimonio y con un hombre que no se iba a quedar conmigo a largo plazo. Afortunadamente, bueno, tomamos precauciones y eso no sucedió, y aunque los guías decían que, bueno, que si eso pasaba, que si quedaba embarazada, pues no era algo malo, sino algo muy bueno, porque traeríamos a un niño cristal o índigo a un alma vieja o a un avatar a encarnarse como nuestro hijo. Ahí, este chico, mi pareja, sí que mandó a volar a los guías y fue muy contundente en decir que nuestra situación no era la ideal para traer un hijo al mundo. Esto en su momento, bueno, me dolió como mujer, somos mucho más románticas y mucho menos prácticas en ocasiones, pero que ahora que ya lo veo todo a distancia y con discernimiento, pues me doy cuenta de que estos guías lo que pretendían hacernos era perjudicarnos y ponernos trabas en el camino, ¿no? Este chico me platicó, bueno, que él era cristiano, pero que hacía varios años había empezado a caer en sitios de la nueva era, y que aunque algo por dentro le hacía sentirse incómodo cuando los visitaba, y pese a que él mismo escribía en su computadora, No olvides al Señor, se metió tan a fondo que pasó una etapa de cierto ateísmo y después pasó a estar totalmente programado por la nueva era: el tantra, las canalizaciones de la ley del uno. Las cuales, pues, son unas canalizaciones que una pareja de ufólogos empezaron a realizar a través del contacto con el dios pagano Ra, que se presentó como extraterrestre de Venus, y bueno, se los engañó a todos. Este chico también estaba metidísimo con la comunidad casiopea y con Laura Knight, que canalizaban, fíjense, usando una ouija, ¿no? Pues. Ya sabemos que qué canalizaciones son esas, eso no es canalización siquiera, eso es puro espiritismo, ¿no? Y supuestamente los contactaron los casiopeos, ¿no? Los extraterrestres, que pues ya sabemos que los espíritus añadiadores se están presentando como extraterrestres. Y bueno, este, Laura Knight también le dijeron que su esposo era su llama gemela, bueno, lo mismo, ¿no? Y cuando me visitó este chico, él estaba leyendo ya el material canalizado de Seth, que es, fue canalizado por una mujer que se llama Jane Roberts. Para que se den una idea de lo demonizada que estaba esta mujer, les vamos a dejar un clip donde está poseída canalizando al patán de Seth, que por cierto es un no, otro nombre de un dios pagano. You sin. In our will, uh, meaning and uh, beautiful friend, those are beliefs against which you yourself have fought, and there is something wrong. In your creaturehood, that you are after all put down because you are human, and that you are after all damned because you are what you are. As he tried to say. There is uh, no uh, above or below. You are blessed because of your being, not damned because of it. You would uh, know that the atoms within you speak uh, with a joyful exaltation. Uh, those atoms and uh, molecules, uh, luckily, have not uh, read uh, many of the books that you have read, uh, and uh, they do not read uh, your newspapers. They know uh, that they are blessed because they are. Bueno, pues si esto ya no nos da miedito, la verdad, yo no sé qué nos pueda demostrar que esta gente que canalizaba no era canalizar estaban poseídos, ¿no? Y que pues las canalizaciones de estos seres de benevolentes no tienen nada, simplemente con ver el tono de voz, las acciones y la mirada y cómo, cómo se comporta Jane Roberts que que de hecho falleció muy enferma, muy muy enferma, y que de hecho ella misma no, al principio no quería canalizar a este ser porque le tenía muchísimo miedo. Bueno, pues creo que esto nos da una muestrita ¿no? de lo que está sucediendo con estas canalizaciones. ¿no? Eh, con este chico tuvimos seis meses de convivencia muy intensa, donde hubo muy buenos momentos y pleitos tremendos. Los dos empezamos a sentir que algo andaba muy mal. Él me decía que sentía culpa a ratos cuando estaba solo porque sentía que estaba mal estar teniendo relaciones conmigo sin que estuviéramos casados y algo dentro de él como que lo estaba reprendiendo. Por mi lado yo recuerdo que en ocasiones después de algún pleito con él salía a caminar y me quedaba mirando al cielo y le decía al padre, yo ya no entiendo nada de nada, por favor explícame qué es lo que me está pasando porque ya no sé si lo que me está pasando viene de ti o, o de dónde, ¿no? Este chico, bueno, pues regresó a su país a los seis meses. Fue una despedida dolorosa, pero necesaria porque ninguno de los dos sabíamos lo que nos estaba pasando. Estábamos a cualmar los dos de influidos por, por seres engañadores. A las pocas semanas de que se fue, yo empecé a tener síntomas fuertes de la fibromialgia, me puse muy mal y fue en esa crisis que pedí ayuda a Jesucristo. En un periodo bastante rápido, el Espíritu Santo me mostró el engaño en el que estaba, incluido lo de las llamas gemelas. Cuando yo le conté a mi pareja todo, él primero se puso en muy mal plan. Me decía que cómo podía abandonar todo lo que ambos creíamos tan rápido y que por qué. Y bueno, en una ocasión incluso me dijo que tendríamos que terminar la relación a distancia que llevábamos porque él seguía creyendo en todo lo de la nueva era. Recuerdo cómo se me partió el corazón y entre lágrimas le dije que bueno, pues si así tenía que ser, que te, entonces así sería, que terminaríamos la relación, pero que yo me salía de la nueva era. Pasaron semanas y yo pienso que motivado por sus sentimientos empezó a leer todos los correos que le mandaba, los videos, los libros sobre el engaño de la nueva era y empezó a considerarlo seriamente. Actualmente él ya también abrió los ojos al engaño, renunció a la nueva era y se ha centrado en el estudio de la Biblia. Nosotros quedamos como amigos y bueno, ambos sabemos que algo tremendamente oscuro nos estuvo manipulando todo ese tiempo. Nos pasaron cosas muy extrañas. En varias ocasiones tuvimos accidentes muy raros que nos dejan por entendido que si no hubiera sido por la protección del padre, la verdad es que a lo mejor ni estaríamos vivos ahorita, ninguno de los dos. Y bueno, para mí lo más importante es que él también ya salió del engaño. Otras cosas extrañas que pasaron fueron que cuando yo aún estaba en proceso de divorcio de mi ex marido, él me contó que tuvo un sueño donde un ser le decía que tenía que dejarme ir que yo era la pareja espiritual de un maestro ascendido muy importante y que tenía que dejarme ir para que yo me uniera con ese maestro para una X misión. Eh, vale la pena mencionar que mi ex marido no estaba para nada en cosas de la nueva era ni espirituales, por lo cual cuando me contó eso la verdad me sorprendí mucho y pues me corroboró lo que yo pensaba que me estaba pasando. Al poco tiempo de eso abrí un grupo de Facebook sobre el tema de las llamas gemelas, el cual llegó a ser el más grande por cantidad de gente en el idioma español. El crecimiento del grupo la verdad me sorprendió ya que empecé pues con unas cuantas amigas que decían estar en el camino de la llama gemela y al poco tiempo éramos miles. Yo sentía que querían que me volviera como tipo una líder de ese tema, que abriera blogs, que canalizara mensajes y ese grupo de Facebook iba a ser el primer paso. En ese grupo conocí prácticamente a todas las mujeres de habla hispana que escriben o canalizan sobre llamas gemelas. Incluso también conocí a bastantes de habla inglesa. Pero bueno, más que nada tuve contacto directo y hasta por mensajes privados eh, casi diariamente con muchas de las que son las más importantes canalizadoras de habla hispana sobre este tema. Por respeto a ellas, pues no voy a decir sus nombres, pero sí quiero compartir las situaciones de cada una de ellas porque espero que sirvan como ejemplo para que más personas no vayan a caer en el engaño. La amiga más cercana que tenía en ese grupo de llamas gemelas venía de una relación abusiva con su pareja. Empezó a leer las canalizaciones de la ley del 1, el material de Ra, y en ese grupo de Facebook conoció a, a quien ella pensaba que era su llama gemela. Pasaron años donde ella decía sentirlo cuando pensaba en ella, ella le mandaba fotografías provocativas y canciones, y pues no pasaba de una relación online, ¿no? Ella se enojaba cuando él no le contestaba, y bueno, una relación totalmente online, donde no había nada basado en la realidad, ¿no? Cuando ella ya estaba como decepcionándose y cuestionando este camino, este chico, curiosamente, exactamente en ese momento, finalmente accedió a conocerla y bueno, pues tuvieron sexo pero nunca pasó a convertirse en una relación formal. Ella dice que porque él es el corredor y que ella siempre lo va a esperar. Cabe mencionar que este chico era bastante mujeriego. Mi amiga pasó de ser una chica pues sana, inocente, alegre, en sus fotografías se puede ver una gran diferencia, a ser oscura, demasiado maquillada, enseñando de más y bueno, su mirada se fue como apagando cada vez más. Se ve totalmente diferente a como era hace pues no sé, a lo mejor unos 15 años. Ella me comentaba que en las noches también recibía ataques psíquicos y que amanecía con moretones en su cuerpo. Otra de las chicas canalizaba a su llama gemela diciendo que él estaba en etérico, es decir, estaba en espíritu, no estaba encarnado. Ese ser la mandó a conocer varios chicos con los cuales la relación no funcionó, por lo cual ella decidió quedarse pues sola y vivir una relación astral con este supuesto etérico de la llama gemela. Ella tiene muchos dotes para escribir, escribe muy bonito, es casi poeta y escribe pues mucho de la relación que tiene con este ser etérico de la llama gemela, que pues realmente es, es, es un poquito espeluznante si nos ponemos a pensar lo que realmente es esta conexión con un espíritu, ¿no? Otra de las chicas canalizaba a los maestros ascendidos, canalizaba símbolos de supuestos extraterrestres, códigos y todo este tipo de cosas. Eh, eh, con ella en un sueño yo la vi canalizando y todas las demás estábamos alrededor de ella. Y en otro sueño vi que quien ella decía que era su llama gemela en etérico se transformó como una especie de demonio que la agredía y que la estaba tratando de ahorcar. Al día siguiente le pregunté si había tenido un ataque en sueño y ella me lo confirmó. Entonces esta chica pues también metidísima en todo esto y también en el camino de la llama gemela, ¿no? Otra de las chicas había tenido memorias de supuestas abducciones. Ella decía que eran abducciones, pero bueno, todo esto ya sabemos que es actividad en astral, en etérico, donde estos seres que son demonios, pues se pueden implantar algo en el cuerpo energético de una persona a través de meditaciones y de sueños, ¿no? Y dice que le arreglaron la fertilidad y que decía recordar una camilla y unos seres trabajando en sus ovarios. Y luego de eso oyó que decían que ya estaba lista para tener hijos. Y efectivamente, después de ese sueño, al poco tiempo conoció a un hombre que pensaba que era su llama gemela y tuvo riesgo de haber quedado embarazada de él. Ella también salió del engaño, afortunadamente. A mí me pasó algo muy similar a lo de ella. Mi fertilidad se restableció cuando me metí a la nueva era en ese sentido, pero pues ahora me doy cuenta que tanto con ella como conmigo había una agenda muy oscura detrás de todas estas cosas que nos estaban pasando. Afortunadamente ella sí salió del engaño. Otra eh, chica que se inició como maestra sobre llamas gemelas, actualmente ya tiene un canal de YouTube, este, es psicóloga y ahora está muy metida en todo este tema de llamas gemelas. Y bueno, su Facebook siempre estaba inundado de imágenes de diosas paganas y de ojos de Horus. Así que otra de las cosas comunes, ya que inclusive en el logotipo... De la maestra esta española también hay un ojo de Horus dentro de un hexagrama como lo comentamos anteriormente entonces bueno aquí creo que el enemigo no está haciendo nada de sutil de mostrar a qué personas tiene controladas no en general todas las demás chicas tenían pues los mismos síntomas las subidas de kundalini sentir presencias oír voces sentir emociones las emociones de sus chicos sentir su energía sexual tener sueños con seres de supuesta luz extraterrestres o con maestros ascendidos, lo de la misión, lo de tener con ellos hijos índigo cristal o arco iris, que ahora sabemos a través del video que tenemos en este mismo canal, que son niños controlados por el enemigo pues desde la infancia. Todas canalizaban seres o leían canalizaciones, todas se reportaban a veces que tenían ataques psíquicos, que eh, tenían sueños donde seres las querían lastimar. Eran psíquicas, lectoras de cartas, de tarot o de ángeles, de lo que sea. Todas creían en el karma, en la reencarnación, en la nueva era. Todas creían que Jesús es un maestro ascendido y que fue pareja de María Magdalena. Todas sentían atracción por lugares místicos como Montserrat, Glastonbury, el sur de Francia con el tema de María Magdalena, entre otros lugares. Hasta la fecha recuerdo a estas chicas y la verdad me pesa mucho que sigan engañadas. Siento, la verdad, una enorme compasión por ellas porque entiendo lo que es estar programada mentalmente. Y pues le pido al Padre que, que les abra los ojos. Y quisiera pedirles también a ustedes que hoy escuchan este video, que pidan por todas las personas programadas por el tema de la llama gemela para que Dios les abra los ojos y sean libres. Y que si la persona que está escuchando este video está con esa programación mental, pues también que nuestro Dios le, le pueda abrir los ojos. Cuando cerré este grupo, Tan pronto el Espíritu Santo me desprogramó, puse las razones eh, de por qué había cerrado todo esto en un escrito y dejé que todo el grupo lo leyera. Solo fue pues un puñado de chicas que me dijo que ellas también sospechaban que pues algo iba mal con el tema de las llamas gemelas y que salieron del engaño. Pero pues digamos que un 98% de las personas del grupo se fueron tachándome de fanática o diciendo que como yo no me había casado con mi llama, estaba ahora renunciando al plan divino y quería que todas las demás hicieran lo mismo que yo. Y bueno, pues la verdad es que yo conozco lo que sucedió y nada más lejos de la verdad. Y sinceramente pido que estas chicas pues sean libres, porque muchas fueron mis amigas y me duele ver pasar el tiempo y que sigan pues en el mismo engaño, sigan manipuladas por estos seres. Muchas han leído inclusive muchos artículos de, de, del blog y han escuchado mis videos, pero aún así pues no quieren salir de sus creencias. Yo creo que es muy importante hablar de todo esto porque hay muchas, pero muchas chicas y miles de grupos en Facebook y muchas chicas que están canalizando y no saben lo que están canalizando. Por favor, eviten a todo este tipo de gente. No me importa que digan, es que la sanación me la hicieron bien padre con los maestros ascendidos de igual, igual, igual. Por favor, no sigan a nadie que sea maestro de estas cosas. Es mejor cortar realmente el seguir a uh, este tipo de personas y de gurús y de, de sanadores. Yo después de experiencia dije algo aquí está muy mal, hay algo aquí muy mal con este tema de las conexiones de almas y almas gemelas. Aquí hay algo que me, me, me yo sospecho que hay algo que aquí está metida la mano de la oscuridad pero a fondo. Mucha gente me dirá pero cómo es posible que una sincronía se ejecute así o sea pareciera como algo enviado por por dios algo divino o sea una sincronía divina una casualidad divina entonces bueno es que estamos hablando del reino espiritual entonces eh, divino vendría siendo algo de bien de luz, pero también hay que recordar que todas estas entidades son espíritus eh, en muchos casos de gurús inclusive a mí me pasó y a varias amigas que tomaron. Eh, lecturas psíquicas con, con esta gurú eh, en España, ella por ejemplo les, les mandaba eh, símbolos, por ejemplo un símbolo que, que me mandó a mí, le mandó a otras chicas, fue como un hexágono, el famoso hexagrama que mucha gente ya sabrá lo que quiere decir y todo eso si no, búsquenlo, busquen este online el lo que quiere decir el hexagrama a nivel espiritual y adentro del hexagrama venía el ojo de Horus, el ojo egipcio entonces eh, y te dicen es que esto es para que te proteja, te va a proteger. Mm, bueno y empiezas a utilizar y te dicen usa este símbolo para ti y para tu pareja, para tu llama gemela para que los proteja. Y tú lo empiezas a usar y, y resulta que empiezas a tener más casualidades, más sincronías, cosas raras, ataques psíquicos en la noche y cosas así. ¿Por qué? Pues porque aparte de toda la programación del video, aparte que ya tuviste una lectura psíquica donde ya te programaron la mente que esa persona sí era tu pareja. Y aparte de que ya tuviste todo esto, te mandaron símbolos y geometría sagrada, que es exactamente lo que hacen los magos negros. Ellos utilizan mucho numerología, mucha geometría sagrada y obviamente en este caso se está utilizando pues para, para potenciar ciertas energías cósmicas en una persona en contra de su libre albedrío. Entonces estamos hablando de magia negra. Y los espíritus, cuando uno descubre el engaño, a mí me pasó también, yo no me excluyo de esto, realmente fue muy difícil y pasé bastantes días, casi semanas, tratando de digerir qué fue lo que pasó y cómo fue que, que, que fue ese engaño. Porque uno, por ejemplo, puede desarrollar inclusive más discernimiento con personas. Y yo era muy buena en mi intuición con personas para saber qué personas sí, qué personas no. Pero en el reino espiritual, si cada vez que volteas a ver el reloj hay números repetidos y de repente te ponen una canción y hablan de una persona, del nombre de cierta persona con la que te quieren orquestar y luego en la noche sueñas con esa persona y luego al día siguiente esa persona también que ya está programada a lo mejor contigo te habla por teléfono y es súper difícil sospechar. Me comentaban muchas veces de sus sueños que veían seres, por ejemplo eh, que veían seres raros que les daban instrucciones o que veían a la persona que consideraban era su alma o llama gemela ahí en el sueño y que en el sueño les daban como cursos o como que les decían ustedes son los número uno en tal lugar y van a seguir adelante con la misión y adelante y van a tener un gran premio si siguen así como lo que están haciendo. Pues claro, un gran premio, ¿por qué? Porque estás trabajando en la agenda de ellos. Entonces, eh, en estos sueños estos seres prometen muchísimas cosas. Eh, les dicen que, que van muy bien, les dicen que ya pronto van a estar juntos o les dicen que esta persona pues no ha sanado totalmente. Me han contado de sueños donde dicen que como la persona la otra persona estaba casada. pues les decían casi casi de que, que primero había que eliminar pues eh, ahí la interferencia y que la, la esposa o esposo de esta persona estaban ahí en medio y que eran personas negativas y que había que quitarlas del camino y este porque estaban interponiendo llegué a ver en una ocasión a una chica que tiene su blog y da también sesiones de sanación y todo eso americana ella decía que de plano cualquier persona que se interpusiera en el en el en el plan de las eh, llamas gemelas tenía que ser eliminada entonces eh, esto bueno es un exhorto para todas las chicas que tienen sus páginas de Facebook sus sitios web que dan consulta lo que sea hay niveles hay niveles, me ha tocado ver chicas que realmente sí ya están muy intervenidas y, te, y, y es parte de mi deber exponerlas. Pero he visto chicas que, que realmente nada más están confundidas y están programadas como yo lo estuve. Y yo creo que también hay buena oportunidad de que, que se den cuenta de todas estas circunstancias. A muchas chicas, ellas me lo llegaron a decir y yo sé que muchas a lo mejor les va a resonar, que en sueños les dijeron que ellas iban a tener un hijo. Y que este hijo iba a ser un avatar muy importante y que necesitaban más avatares en este planeta para el cambio de era. Y que ellas habían sido elegidas para, para traerlos al mundo y, y que por lo mismo este, tenían que cooperar y todo esto. Entonces, este, que iban a tener un hijo con su llama gemela. Y que este hijo va a ser un, un ser de luz muy importante. Eso se lo dijeron a muchas, muchas, muchas chicas. Y todas me decían sí, lo del hijo y lo del hijo, pero bien emocionadas porque, bueno, ellas estaban muy enamoradas de su llama gemela, y luego tenían estas experiencias así en sueños que los ángeles las sanaban o les hacían cosas, pero que les, se las hacían ver como que era para la misión o al, para el, algo bueno. Y luego les decían lo del hijo, sobre todo a las chicas. Este me tocó algunos casos, no muchos, de hombres, eh, que también estaban con el programa de la llama. Me tocó el caso de uno de ellos que realmente estaba eh, eh, canalizando, según esos seres de luz, que al maestro Sananda, que a Saint Germain y todo esto, canalizador él, y también estaba en el, en el programa de las llamas, y que desarrolló una obsesión fuertísima con una chica que conoció en línea, que no había ningún tipo de correspondencia sentimental. O sea, yo le pregunté a ella y ella siempre me dijo que no sentía absolutamente nada por esta persona, pero él estaba segurísimo que sí era y este en el caso de los hombres pues se, se desarrolla una dinámica bien 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 difícil porque bueno e, incluso algunos estaban casados y cosas así me tocó ver casos de chicas que las juntaron con chicas siendo que ellas eran heterosexuales ellas este, toda la vida les habían gustado los los varones y de repente se sentían atraídas y con vidas pasadas entre comillas lo digo porque haré otro video hablando de este tema de las vidas pasadas que les habían dicho que habían tenido vidas pasadas con X y Y y que por eso estaban tan atraídas por cierta persona, pero ellas no entendían, me, es que me decían, yo no entiendo. Y era un, una angustia para ellas sentir esa atracción hacia otra mujer que nunca la habían sentido antes. Si tienen sueños de este tipo, raros, con entidades raras, con maestros que les dan clases, ángeles que les dicen cosas, maestros ascendidos que les dicen. Eh, operaciones, sanaciones, tú vas a tener un hijo, tú vas a traer un avatar o tú que te están sobando el ego para que tú te sientas especial y que creas que es cierto, por favor mucho cuidado porque lo que te está pasando no es normal ni debería de suceder y para dejarte una prueba al respecto de esto vamos a poner un pequeño fragmento de lo que dice la mismísima Elizabeth Clare Prophet que fue la creadora del concepto precisamente de las llamas y almas gemelas, acerca de lo que están haciendo estos supuestos seres de luz cuando una persona está dormida para llevársela y pues programarla mentalmente, porque eso no tiene otra explicación. Y ella lo dice de su propia boca. Estos maestros de los que quisiera hablarles son llamados los señores de los siete rayos. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué produjeron? La segunda mitad son sus enseñanzas. Este libro enfatiza el hecho de que hay retiros de estos señores de los siete rayos, a quienes llamamos maestros ascendidos, y que estos maestros ascendidos han abierto sus retiros como universidades del espíritu. Los maestros ascendidos nos enseñan a través de las lecciones de los guardianes de la llama patrocinadas por Saint Germain cómo cuando vamos a dormir por la noche podemos proseguir con la meditación, la visualización, las oraciones y los decretos para poder entrar en el cuerpo etérico, para que nuestras almas viajen en el cuerpo etérico al plano etérico donde están estos retiros. Ahora bien, las universidades del espíritu de estos siete señores se abrieron oficialmente para un gran número de personas, de hecho, decenas de miles de personas que viajan allí por las, no, por las noches desde el primero de enero de 1986. No tengo ninguna duda de que todos los buscadores en la nueva era o un enorme porcentaje de ellos en un tiempo u otro han sido llevados por los ángeles de luz a estos retiros internos. Algo que me gustaría agregar a este video en forma de advertencia es lo siguiente. Luego de todo lo que viví en la nueva era, empecé a leer también mucho sobre el tema del narcisismo y la psicopatía, ya que habiendo estado metida en ese camino engañoso, me topé con este tipo de características narcisistas y psicopáticas en muchas de las personas que conocí que están metidas en estos temas. Y es que, bueno, pues es obvio, un narcisista solamente piensa en sí mismo. Y si para ello debe aprender a manipular la realidad, a constituirse como un gurú para que lo adoren y hagan todo lo que él diga y va en contra de Dios, puesto que él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz, esto es algo que un narcisista simplemente no puede ni va a querer hacer. A lo que voy con el tema del narcisismo es que muchos expertos del tema dicen que una señal de alerta de estar lidiando con un narcisista es que inicialmente la experiencia es muy intensa, la cual incluso los hace utilizar el término de almas gemelas para engañar a sus víctimas. el narcisista, por lo general, estudia a su víctima y a un inicio puede ser la persona más encantadora, atenta, amorosa y detallista, y al haber estudiado a la víctima sabe cómo llegarle. Si ustedes no me quieren creer sobre el hecho de que en muchísimas ocasiones una relación con un narcisista se presenta inicialmente con un periodo de deslumbramiento en el que la víctima piensa que son almas o llamas gemelas, entonces les recomiendo que busquen autores muy experimentados en narcisismo y, y verán que en sus materiales ellos comentan este, esta situación constantemente. De aquí que ahora veo por qué muchas de las amigas que tuve que decían que estaban con la llama gemela, en realidad estaban con, con narcisistas y que cada uno de ellos las maltrataban y cuando ellos las trataban mal, decían que era por un karma no resuelto. Pero la verdad era que simplemente ellas se habían metido con un narcisista o con un psicópata. Y que como los psíquicos les habían confirmado que ese hombre era su llama gemela, entonces ya todo lo que hacían ellos lo justificaban por eso o lo justificaban diciendo que eh, la pareja le tocaba ser el corredor. Que por lo general el corredor quiere decir la persona que pues no, no se compromete, no quiere la relación, ¿no? Y esto pues no solamente aplica a mujeres eh, con hombres narcisistas. Tuve otra amiga que estaba en el grupo de llamas gemelas, que ella era la que perseguía a un hombre, e incluso se mudó al país de él para acosarlo. Él estaba casado y ella hablaba siempre muy mal de la esposa y de la hija, y creo que finalmente, después de mucha seducción e insistencia, sí se hicieron pareja. La verdad no sé si dejó a la esposa o no, pero esta chica siempre se justificaba diciendo que él no era feliz con la esposa porque ella no era su llama gemela, al, al contrario que ella sí lo era. Por tanto, pues yo pienso que sí hay un terreno muy fértil para el narcisismo justificado como algo espiritual dentro de la nueva era. Esto es innegable. Por lo cual, pues a mí me gustaría eh, concluir este video pidiéndole al Padre para que las ayude y las saque de la programación mental del enemigo. No solo ellas, también hay algunos varones que han pasado por esto, aunque proporcionalmente han sido más mujeres. Eh, si tú eres una persona que está pasando por esto, permítenos también orar por ti para que nuestro verdadero Padre Creador te muestre la verdad de la situación que estás viviendo y que sepas lo que es real porque de nada te sirve vivir en una fantasía si esta fue inducida por un enemigo que quiere hacer que tu alma se pierda y que vivas siempre en la mentira y con dolor y sufrimiento esperando una persona que a lo mejor no está disponible o que a lo mejor no es la más adecuada para ti. Vamos a hacer una oración breve. Padre, te pedimos en nombre de Jesucristo que remuevas la venda de los ojos de estas personas que han sido programadas con el tema de la llama gemela. Sabemos que el enemigo miente, engaña y que está aquí para matar, robar y destruir. Así como algunas de nosotras nos arrancaste de las manos del enemigo antes que fuera demasiado tarde, te pedimos arranques a todas estas mujeres y hombres de la trampa que el enemigo les tiende, aprovechándose de sus traumas, de sus decepciones amorosas y de su soledad. Padre, te pedimos que la verdad de Cristo brille en la vida de estas personas para que se alejen de las mentiras de Satanás. Y vuelvan a ti por medio de Cristo. Te lo pedimos de todo corazón y con toda nuestra fuerza en el nombre de Cristo. Amén. Te doy gracias por haber escuchado este testimonio y te pido que nos ayudes a compartirlo para llegar a las personas que lo puedan necesitar. Bendiciones y hasta pronto.